¿Cómo les va? Buen día para todos ustedes. Comienza aquí una nueva edición de la mañana de Campo Directo, bien temprano como los tenemos acostumbrados. Hoy desde la zona de Río Ceballos, en el camino al cuadrado, en este lugar denominado Parador para Deportistas, Corredor de las Sierras Chicas, que nos han recibido. Desde aquí vamos a desarrollar todo este espacio agropecuario. Presentamos a continuación los principales titulares para esta jornada. Inundaciones cerraron 10 tambos en La Boulaye. Los departamentos General Roca y Roque Sáenz Peña, en el sur de la provincia, han sido seriamente afectados por problemas derivados del exceso de agua. En La Boulaye, los productores dicen estar desesperados y en los últimos 10 meses cerraron 10 tambos. Aumentó la venta de tractores. Según el último informe de la industria de maquinaria agrícola elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, la venta de tractores registró un aumento del 74,8% en el primer trimestre del año. Además de los tractores, el INDEC informó que la venta de cosechadoras registró un aumento trimestral del 24,6% y las sembradoras de un 23,9%. A continuación presentamos las cotizaciones de cereales, carnes y dólar registradas en la última jornada. En el mercado de Rosario los cereales cerraron con estos valores: soja, 3.750 pesos, maíz, 2.300 pesos, trigo, 2.550 pesos, sorgo, 1.800 pesos. Y en el mercado de Liniers se registraron los siguientes precios promedio: para gordos, novillos de 431 a 460 kilogramos, 31 pesos con 8 centavos. Novillitos de 351 a 390 kilogramos, 33 pesos con 97 centavos. Vaquillonas de 351 a 390 kilogramos, 31 pesos con 46 centavos. Y vacas buenas, 19 pesos con 71 centavos el promedio por kilo vivo. En tanto, para invernada se pagaron los terneros a 34 pesos con 48 centavos el promedio por kilo vivo. Próximo remate de Consignaciones Córdoba el lunes 15 de mayo a partir de la hora 10 en las instalaciones de la Sociedad Rural de Jesús María. Y el dólar abrirá esta mañana a 15 pesos con 43 centavos para la compra, 15 pesos con 83 centavos para la venta. Y esta semana se lanzó Mercosur.com, el primer portal del agro argentino donde usted puede comprar y vender online. Se lo recomendamos. Vemos el informe. Bueno, muchas gracias Iván y Julio. Realmente hoy es un día muy especial para nosotros porque después de un año de haber lanzado la plataforma Mercosur.com, hoy... Exactamente hoy cumplimos un año de vida y estamos lanzando el e-commerce dentro de la plataforma, con lo cual nos transforma en el primer sitio online del agro argentino donde se puede comprar y vender realmente online utilizando medios de pago. Hoy la plataforma cuenta con más de 650 empresas que tienen tiendas online. Dentro de esas tiendas online tienen productos a la venta y dentro de esos productos tienen ofertas comerciales o ofertas exclusivas para los clientes. O sea que desde ese sentido, hoy contamos con una musculatura muy relevante, con un tráfico intenso que crece mes a mes. Nosotros tenemos 24 categorías y 284 subrubros dentro de toda la cadena agroindustrial argentina. O sea que dentro de los 21.000 productos, seguramente el productor agropecuario puede encontrar lo que está buscando. Hoy, más del 60% de las visitas para consultas se hacen a través del smartphone. Y sabemos que el productor agropecuario hoy ya está en esa vanguardia y desde los diferentes momentos del día, él consulta muchas veces por día precios, costos, proveedores, alternativas que tiene para su negocio. Y creemos realmente que el paso siguiente es comenzar a comprar concretamente a través de internet. Es una tendencia que se está dando a nivel mundial, que se está dando en Argentina. Las tasas de crecimiento del e-commerce superan el 60 al 70% en promedio en los últimos 5 años, con lo cual esa tasa de crecimiento va a aumentarse y exponenciarse cada vez más.
Nos vamos a una breve pausa. Ya volvemos con más información aquí en La Mañana de Campo Directo. Comenzamos el segundo bloque de La Mañana de Campo Directo desde la zona de Río Ceballos. Compartimos con todos ustedes este hermoso lugar que está muy cerca aquí de la ciudad de Córdoba y del Camino al Cuadrado. Presentamos a continuación la agenda, los eventos más importantes para los próximos días. El próximo jueves 18 de mayo tendrá lugar en las instalaciones de LACA, Córdoba, la primera jornada provincial de agricultura periurbana. Está destinada a asesores técnicos, profesionales, productores agropecuarios y funcionarios públicos, con el objeto de abordar desde el ámbito profesional la problemática del periurbano en sus aspectos social, ambiental y productivo. El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, el IPCBA, dictará 3 nuevos cursos a distancia y gratuitos: gestión de la empresa ganadera, plantas tóxicas para el ganado y biotecnologías de la reproducción. La inscripción puede realizarse hasta el día 20 de mayo. Y hasta aquí hemos llegado con nuestro microagropecuario La Mañana de Campo Directo para hoy día jueves. Y nos encontramos con el titular de este hermoso lugar. Federico, muchas gracias. Gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes y bueno, contentos. Contanos, Federico, ¿en dónde estamos ubicados y cómo se llama exactamente este lugar? El lugar es el Corredor de las Sierras Chicas. Es un parador para deportistas y estamos ubicados sobre el Camino del Cuadrado en las Sierras Chicas, a la altura del río Ceballos. Federico, cuando arrancaste con esta actividad, ¿cuál fue el objetivo, no? Porque este es un lugar donde tiene mucho tránsito, está muy visitado el Camino al Cuadrado. ¿Cuál fue el objetivo de ustedes? El poder recibir a la gente que practique actividades deportivas, donde sea un punto de encuentro, donde bueno, tengan todos los servicios necesarios para poder realizar esta actividad que es muy difundida acá en las Sierras Chicas, como el mountain bike y el running. Y lo bueno que tiene este lugar es que estamos muy cerca de la ciudad de Córdoba, ¿no es cierto? Sí, apenas 20 minutos del centro de Córdoba. Realmente es una zona muy linda y está cerca de Córdoba, 40 kilómetros, bien, no más de eso. Por último, ¿cuáles son los servicios que tiene el Corredor de la Sierra? Y acá tenemos desayunos, hidratación para hacer la actividad física, digamos, bebidas isotónicas, donde se puede disfrutar de almuerzos, meriendas y, bueno, a la mañana desayunos. Federico, te agradecemos mucho. Vamos a seguir visitando este lugar porque realmente es un paraíso que tenemos muy cerca de la ciudad de Córdoba y queremos invitar y compartir con la gente que nos está viendo para que se den una vuelta por aquí. Muchas gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes y cuando quieran. Muy bien, y a todos ustedes agradecemos vuestra compañía. Nos reencontramos mañana viernes a partir de las 7:50, como siempre, aquí por la pantalla de Tele 8.